Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos de nuevo. Aquí, poesía más poesía, seguimos con la poesía. Así, buen arma contra el enemigo. ¡Eso! Sabemos que... ¡Viva la poesía! Así abajo que las armas. Estamos enseñando, porque claro, me doy cuenta que ese programa es... Bueno, me doy cuenta cada programa, pero hay semanas donde es más impactante esa cosa de ver cómo estamos sacando a veces del polvo, en algunos casos, otras veces poniéndole más brillo a algunos que están conocidos en un, ¿no? Como creo la poeta que va a presentar Cruz hoy, que están conocidos, pero en un rinconcito del mundo, ¿no? Que no pasan... las fronteras, digo, que estamos haciendo un trabajo... Bueno. Y que a nosotras nos hace mucho bien encontrarnos, preparar los poetas, conocerlos, seguir leyendo poesía. Sí, total, porque claro, es decir, que la verdadera historia de los pueblos, que es la poesía, claro, está escondida, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Uh-huh. Bueno, y hoy creo que Cruz nos ha preparado una gran poeta. Sí. Consuelo Tomás. Hoy he traído a Consuelo Tomás. Es Consuelo Tomás Fitzgerald. Nació en la isla Colón, provincia de Bocas del Toro, Panamá, el 30 de agosto de 1957. Poeta, narradora, comunicadora, actriz de teatro para títeres. Ha ganado premios nacionales de poesía y cuento y participado como invitada a una pluralidad de encuentros literarios en España, Centroamérica, Alemania, Argentina, Cuba, Puerto Rico, México, Colombia, República Dominicana. Parte de su obra ha sido publicada en revistas nacionales e internacionales y traducida al inglés, francés, holandés, sueco, alemán, rumano, portugués y bengalí. Ah, y bueno, soldado de... No hay mucha biografía de ella en internet. Y porque es muy joven, ¿no? Vamos a empezar a leer... algunos de sus poemas. Hacemos la primera vuelta y vamos leyendo, que ya que no hay mucha biografía, vamos a conocer algo de su obra. Entonces empieza Clemence. Sí, perdón, sí, ya voy donde me he perdido. Espere. Sí. Clemence, siempre. La primera. Siempre, sí, ya, pero que es que lo... Bueno, ya. Estaba en otro lado. Estaba en Panamá. Tiene que llegar. Alegoría del imperio. Hoy, ciertos enanos mentales juegan a las cartas en medio de una mortandad de niños. Sus esposas ven Miss Universo vía satélite y aprenden a exhibir los muslos entre preguntas inodoras. Sus hijos aprenden inglés para aspirar a Disney World antes de los 15 y a Harvard después de los 18. Hoy, ciertos enanos mentales duermen con un ojo abierto puesto en la caja de metal donde descansan en 8.5x11 los planes para matar el continente. Madre. Del libro confieso estas ternuras y estas rabias. Lo confieso, qué bueno.
Alejandra, ¿leéis alguna? O leo. Confieso estas ternuras. Confieso estas ternuras porque te he conocido vertical sobre la tierra y he amado tu ser de hombre a tiempo y tu paso de gacela herida de razones. Confieso estas ternuras porque te he visto crecer en tus ojos como pájaros volando de una idea a otra en la tormenta para encontrar el camino de todos, tu afán de no morir enredada entre tus dedos, tu voz con la canción de quien se entrega total a la tarea de amor entre los hombres. Confieso estas ternuras porque he caminado la ruta de tu alma y he encontrado las señales del asombro. Del libro Confieso estas ternuras y estas rabias. Muy bien. Arma. Cansa. Cuando estás conmigo, soy la piel de un poema escrito al amanecer, con todas las esperanzas y todos los sueños. Del libro Confieso estas ternuras y estas rabias. O de Olga. Próximo poema, Fortaleza. ¿Qué pasa? Perdón, me ¿qué? Perdí. Te toca a ti, Olga. Fortaleza. Bueno, vale. Fortaleza. Me tomaste como cuando un pueblo se toma las calles exigiendo su derecho al amor y a la alegría. Me pusiste en medio de tus cosas y de tus sentimientos. Me llevaste hasta donde el lugar empieza a perder el nombre y las horas su cuenta de minutos apremiantes. Me diste, me das lo que mis años no alcanzan por sí solos, conduciéndome por los caminos de tu cuerpo hasta el fondo de las cosas y la otra cara de la vida que no conozco. Del libro Confieso estas ternuras y estas rabias. Regreso. Esta lluvia copiosa tiende a borrarme el rostro, pero la ternura me nace de estas calles elocuentes y me devuelve la apariencia. Del libro Confieso estas ternuras y estas rabias. Virginia, hormigueo. ¡Ay, qué hormigueo, por favor! Tiemblo de pies a cabeza cuando me descubro en la mirada del que me odia. Del libro Confieso estas ternuras y estas rabias. ¡Qué bueno, qué bueno! Cuando me descubro en la mirada del que me odia. La actriz en el camerino. Con el lápiz labial borra el último beso del hombre que amó. Delinea el ojo que retuvo la lágrima hasta el último momento. Con lentejuelas viste el cuerpo abandonado. El polvo de las mejillas cubre la palidez de tristeza y el espejo se burla mostrando con descaro a la que en un momento cantará agonizando, sonreirá agonizando, hará la venia agonizando y finalmente recibirá flores, no para la actriz que triunfa, sino para la mujer que acaba de morirle al sentimiento. Del libro Las preguntas indeseables. Pero yo sé, Cruz, creo que Cruz. Seguimos... Seguimos un poco con la biografía, ¿no? ¿O ya hemos terminado? Sí, no. No es tan cortita. Y ahora me voy un ratito y vuelvo. Ah. Egresada del Colegio Nuestra Señora de Bethlehem en 1975, obtuvo una licenciatura en Trabajo Social por la Universidad de Panamá en 1984.
Formó parte del colectivo musical Taller Sonoro Demetrio Herrera Sevillano y del Frente de Trabajadores de la Cultura. Fundó junto con Miriam Augusto la compañía de teatro y títeres Cataplum, donde se desempeñó como actriz, autora de canciones y coautora de guiones y adaptaciones. Fue integrante del colectivo cultural El Grupo y coordinadora del colectivo de poetas jóvenes La Otra Columna. Fue editora del plegable Temas de Nuestra América. Participó en la organización del Congreso de Imagen y Sonido, CIMAS, laboró como coeditora y articulista de la revista Este País y como parte del colectivo de corresponsales de la revista Pensamiento Propio de Nicaragua y fue editora de la revista Década. En 1988 formó parte del colectivo fundador de la Asociación Cultural Altearte de Promoción Cultural. Es miembro de la Comunidad Centroamericana de Escritores. ¿Damos otra vuelta? Bueno, claro. Panamá. No ha parado, digo que se mueve bastante. ¿Nació en Panamá, en una isla? Sí. 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 El mendigo en la plaza. Ya no tiene cuerpo. Solo mirada con legañas, párpado y odio rancio. Ya no tiene ropa que le cubra, solo pedazos de historia recortada que nadie supo nunca y al fin y al cabo a nadie le importa. No será invitado al banquete, no irá al cielo. Ya no tiene cuerpo, solo una mano extendida en la que no caen monedas, sino gotas del último aguacero. Del libro Las preguntas indeseables. Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Leéis el de Alejandra alguna? Sí. Bueno, que un día, ¿cómo fue? Beni More. O Beni More. Que un día todos los pechos se incendiaron, que las piedras no eran piedras, sino rabia, uniformes escolares teñidos con un plasma enrarecido, inigualable, que las calles no eran calles, sino gente desgarrada, adolorida, impotente, que la bandera no era tela, sino carne y huesos, hiel en las paredes, miradas punzantes, que Panamá era violada, piel de púber al borde del disparo. ¿Cómo fue que algunos olvidaron? Del libro Las preguntas indeseables. Claro, claro. Panamá también es una pequeña, ¿no? Es yanqui casi, ¿no? Claro, casi en la Centroamérica. Perdón, Beni More es un cantautor y tiene una canción que se llama ¿Cómo fue? Es cantautor de La Habana. Ajá. Todas. Claro. Nosotros no morimos, nos mataron. No queríamos ser mártires casuales, vago recuerdo de lágrimas anónimas. ¿Qué manera es esta de entender la patria? Ya no construimos nada, ya no andamos, solo nos quedan estas voces que lanzamos para que nadie olvide. Del libro Motivos Generales. Sí, es Motivos Generales. ¿Quieres leerlo de aquí? Está un poquito más chiquito. Motivos Generales. Un hombre se sube al caballo del poder. Se llena de santos y misterios. Acumula estrellas robadas en el cielo de lo falso. Cada noche emprende ritos ancestrales, suma, calcula, resta, divide, oscuro y cada vez más solo entre súbditos y hienas. Convierte el territorio en una selva, en un mapa militar ensangrentado,
una razón de guerra partida en dos mitades, entre cantos antiguos y humo de velas coloridas, entierra su pasado y otros tantos desengaños. Venga en silencio lejanas orfandades y jaurías de enemigos, construye para sí un universo propio, escondiendo su perpetuo exilio de la vida. Un hombre se va pudriendo por dentro, juega con la bandera de otros como el gato y la madeja, grita, amenaza, cierra puertas, manipula la fe de los que acuden al llamado de una patria amenazada y sola. Ofrece la sangre ajena como si de un fino licor de sus bodegas se tratara. Pero un día la muerte llega desde fuera, por sorpresa en la mitad del sueño, con su tecnología monstruosa y efectiva, arrasando niños, cucharadas y polvo de su magno experimento. Un hombre se cae del caballo del poder aparatosamente, mira los escombros, las traiciones, los despojos, se siente acorralado y le pregunta a los dioses por qué lo abandonaron. Los dioses no pudieron creer tanta barbarie, se taparon el rostro y huyeron por la puerta del fondo. Del libro Motivos Generales. Qué bueno. Tanta barbarie. Claro, tanta barbarie. Todos esos hombres ahí que llegan al poder y hacen lo que quieren. Qué barbaridad. Bueno, que hacen lo que les mandan también, ¿no? Digo, ahora debe estar el Sánchez, Pedro Sánchez debe estar envejeciendo un montón. Habrá que recoger el corazón. Habrá que recoger el corazón del sitio en que cayó esa madrugada y coserse una sonrisa para atravesar el muro. Habrá que enterrar ciertos recuerdos allí donde puedan allanarlos en algún rincón de la memoria y abordar el dolor de otros comienzos. Habrá que esconder el estupor y jugar a ser sobrevivientes, barrer los escombros como si nada, festejar este bautizo donde hasta Dios estuvo ausente, restañar esta herida que nos sangra con esperanzas clandestinas de esas que siempre le nacen a los pueblos. Habrá que cantar bajito como los niños cuando juegan solos. Lo que no sabrá qué hacer bajo ningún motivo es olvidar, envejecer y rendirse. Del libro Motivos Generales. Muy bien, bravo. Está bien posicionada, ¿no, la tipa? Sí. Sabe dónde está y está posicionada. Sí. Muy bien. Cuestionario. Aquí donde he crecido, cargando mis piedritas de conciencia y falsa valentía, los niños me preguntan por la historia. Hablan de tumbas y desconocidos, de guerrilleros fusilados y mártires ignotos, de huelgas de inquilinos y epidemias varias, de barcos y tratados. Me preguntan por balas extranjeras y dolor en los patios, por nombres y bordados de calles y aeropuertos. Y no puedo contestarles nada. Las bombas me han quemado la memoria, horadaron las balas mis certezas, la palabra patria no sé dónde cayó, en qué parte del incendio se consumió sola e inútil, como un periódico viejo comido tiempo a por los insectos. Muy bien. Del libro Motivos Generales. Nocturno. De noche me despierto en sobresalto. Los lobos del insomnio me muerden los talones. Allí arriba, la luna no deja de ser luna.
en el mismo cielo, derramando su leche generosa como siempre. ¿Qué ha cambiado entonces? Me pregunto. ¿Será tu ausencia la suma de todas las ausencias? ¿O esa vieja canción que trae sombras y fantasmas que la pena o el temor ya no mencionan? Tal vez es el vacío que dejaste en la cama, o la bandera que nos falta en la punta del alma, o esos titulares del odio y la rapiña que no dejan huesos sobre nada en esta ciudad sin brillos ni ademanes. Del libro Motivos Generales. Muy bien. Sus obras, seguimos un poquito con la biografía. Vale. Sus obras han merecido múltiples reconocimientos, como el primer premio del concurso literario obrero del IPEL en 1979. Mención honorífica en el torneo de poesía verano 1982 y segundo premio en el concurso de poesía Gustavo Batista Cedeño en 1992. Ha ganado el concurso literario Ricardo Miró en casi todas sus categorías. En 1994, con su obra Agonía de la Reina, gana la sección de poesía y ese mismo año, con su obra Inauguración de la Fe, gana la sección Cuento. En el 2003 recibe mención honorífica por su obra Evangelio según San Borges, en la sección Teatro. Y en el 2009 gana la sección Novela con su obra Lágrima de Dragón. Parte de su poesía aparece en las antologías Ixoc Amargo, en inglés y español, publicada en los Estados Unidos, y en Antología de Poesía Hispanoamericana, publicada por la editorial Revista Mairena de Puerto Rico. Su obra ha sido traducida al inglés, sueco, francés, bengalí y rumano. Además de su obra, ha publicado diversos artículos en revistas como Temas de Nuestra América, La Otra Columna, Década, Maga, entre otras. En la actualidad, trabaja como productora de programas de radio. En la emisora Crisol FM del Sistema Estatal de Radiodifusión de Panamá, SER TV. ¿Podemos hacer otra lectura, otra ronda de lectura? Habría que contactar con ella, ¿no? Estaría interesante, sí. Es jovencita, habría que ver cómo podemos hablar con ella. Sí, sí. Bueno, manda, ¿no? Con la excusa de mandarle la revista. En la revista, el programa. El número, el programa, para que lo vea, claro. Digo, porque es una poesía muy... post-tercera. Combativa, ¿no? Aquí, en este yacer inútil y sin claves, la muerte nos muestra sus ventajas. Somos todos iguales. Iguales en el silencio de las tripas, en esta inmovilidad del cuerpo, es esta levedad pasmosa donde nada duele ni arde. ¿A quién pueden dolerle nuestros huesos reposando en esta fosa común, donde llega el aguacero cada tanto a ocuparse de nosotros y las botas extranjeras nos custodian para cerciorarse de los auténticos de esta ausencia no pedida? ¿Quién pagará por ver nuestras roturas, nuestro camisón descolorido que se tiñó de rojo y humo, nuestro miedo de última hora? ¿Quién nos hará noticia? Que la patria no se construye sobre sus cadáveres, ¿para qué tenerla si solo será un experimento? Si al final solo seremos una fotografía de rostros desangrados que nadie reconoce como propios. ¿Ves? Wow. Es interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Ahí como... porque parece que tienes el lenguaje sencillo, ¿no? Que te, sí, como si te hiciese una descripción sencilla y de repente, ¡pam!
Sí, pero bien, ¿no? ¿Cómo articula las palabras? Es también de manera novedosa, ¿no? Lo dice de distinta manera. Está bien. Agonía de la reina. 1. Darte la vida en estallidos de la carne y perderme en ello fue la máxima consigna que coronó un universo en mis cabellos. Cruce del cielo y del infierno mi vestido de flores. Me di en las cascadas de tu aliento, en la luz derramada por los vasos de tu día, en la efervescencia y la pólvora, con el dolor surcando los contornos de este tiempo. Limpié lágrimas y escombros después de las conflagraciones, con una caravana de fantasmas cruzándome la calma. Sembré las flores, arrancadas de mi risa, y te puse con ellas un jardín en el pecho. Del libro Agonía de la Reina, Premio Ricardo Miró, 1994, sección Poesía. Agonía de la Reina 2. Cuando un pedazo de sol agonizaba en mi ventana y tus ojos miraban caer meteoro de cruda lejanía, yo contaba los hijos que perdí en guerras sin nombres, los animales enjaulados en mi boca y los días vagabundos con el musgo entre mis piernas que no tuvo sello. Barcos fantasmas vi partir desde mi cuerpo, mordí la ácida fruta en los nocturnos desamparos y las horas incrustaron alfileres de veneno en mi carne fugitiva. Del libro Agonía de la Reina, Premio Ricardo Miró, 1994, sección Poesía. Agonía de la Reina 3. De esperarte se gastaron mis sentidos. Llovió edad sobre mi pelo y la mirada se me llenó de humo. Dejaron de saltar los arlequines de mis manos. Aprendí a no pestañear en los eclipses. De mi falda se marchó el olor de crisantemos y el carrusel de mi risa se convirtió en silencio. Rota la cabalgadura que cargó mis esperanzas, prófuga gris en su evasión perfecta, en su tristeza yace, como tenía que ser, en un ovillo de hueso sin sustento, sobre una mezcolanza de plomo y de ceniza. Del libro Agonía de la Reina. Despertar de la doncella. Hay momentos en que el aire es un proyectil en los pulmones, pero el camino se alarga en su canción de siglos y el candil se apaga si nuestra pasión se escapa. Decido entonces calzar las sandalias del milagro, llenar la mochila vaciada en el último viaje hasta lo inútil, sembrar las flores que nos faltan, colgar nuevos panales en mi boca y dejar que la lluvia se lleve las miasmas de la pena. Buscarte hasta encontrarme, inventar contigo ritos nuevos. Señora de mis lunas y mis torpes estallidos, abro entonces un camino de arrieras en mis venas y no admito los motivos de lo bárbaro imponiendo su razón de muerte y vasallaje. Del libro Agonía de la Reina, Premio Ricardo Miró, 1994, sección Poesía. Muy bien. Alegato del guerrero. Fragmento. Hicieron de tu majestad gatillo y daga, y también sobre ella mi condición de engendro. Habría tal vez que buscar a los culpables, los que fueron imponiendo la mentira que creímos, los que apuntalaron el falso rumor de tu fragilidad y mi fortaleza. Para mí, el campo de batalla, para ti,
el ignoto territorio de lo íntimo donde a menudo se forman los dislates. En tu corona se fraguó el equívoco y se enturbió el fulgor. Quise amarte como solo puede amarse a quien es cómplice y comparte ese vacío que interrumpe un abrazo entre el mar y el cielo. El encuentro cotidiano del día en su partida con la noche que arriba. La gestación con que agradece la tierra el interminable milagro de la lluvia. Pero solo me salieron estas piedras que lancé a tu corazón. Este silencio que puse entre los dos como un océano de cieno. Tu generosidad se inundó también con lo minúsculo. Se convirtió en un círculo rosa que se me hizo estrecho y me tentó a infringirlo. En tu quietud de sombra se conspiró el abismo. Muy lindo, muy bien. Del libro Agonía de la Reina, Premio Ricardo Miró, 1994, sección poesía. El principio fue. El principio fue un desplome de la aurora sobre el mundo, un inocularme el escándalo en el alma. Un coro de canarios saludando en ofertorio lo preciado y lo elegido. Una fosforescencia en tus ojos en señal de bienvenida. Un derrame de lilas en mi pelo naciendo de tus manos. El principio fue todo lo feliz que podía ser, sin sombra de atroces vaticinios. Y entonces el amor era todo lo tangible y lo esperado. Un resquicio de alegría hacia soles permanentes. Un rociar de pétalos en medio de un juramento anunciado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con un fragmento de una entrevista a Consuelo Tomás. La entrevistadora le pregunta, ¿crees en la literatura de compromiso? Consuelo Tomás responde, pienso que toda la literatura es de compromiso. El acto de escribir es por sí mismo un compromiso, con el arte, con la gente, con la época. Entrevistadora, la revisión de su poesía refleja constantes denuncias contra el imperialismo. Consuelo Tomás, más que denuncia, es una renuncia. ¿A qué se renuncia? A quedarse callado cuando las cosas no son como deben ser. Se renuncia a ocupar un cómodo lugar en la literatura que es bella, pero que no refleja la injusticia. Recordemos que la función de la literatura es tocar las llagas, romper, causar impacto. Cuando escribo, me rebelo contra lo establecido. Las poesías surgen porque están dentro de mí y mi deber es decirlo. En poesía es difícil denunciar sin que parezca un panfleto. Entrevistadora. La participación cuantitativa de la mujer en la actividad literaria panameña es reducida. ¿Hay discriminación o se trata de una tradición aún no superada? Consuelo Tomás. En principio, pienso que es un poco de cobardía por parte de muchas mujeres que escriben bellísimo, pero que tienen temores de publicar. Se avergüenzan de mostrar sus creaciones, de proclamar sus sentimientos. Desde que se hizo el reparto de los roles a la mujer, se le dijo, la palabra no, la palabra es de él, tú a lo tuyo. Entonces, las mujeres lo asumieron con resignación y es un trauma que no han superado, se han callado. Entrevistadora,
¿Qué respuesta necesita un escritor para sentirse reconocido socialmente? Consuelo Tomás. En principio, que se le pague bien por su obra. Los estímulos tienen que verse en función del trabajo personal y reconocer que escribir es un oficio. Y cuando se le pida colaboración a los poetas para participar en un recital, en una conferencia, se le pague. Entrevistadora, ¿te definirías como una poetisa libre de huellas y tatuajes de otros escritores? Consuelo Tomás, ¿libre de huellas? Jamás. Los poetas que me acompañaron en mi camino de formación, Vallejo, Roque Dalton, Otto René Castillo, siempre me acompañan. Los siento en mi oreja y me dicen, no lo hagas así, no escribas así. Me jalan siempre la oreja. Definitivamente no quiero librarme de ellos, pero tampoco pretendo hacer fotocopias de su obra, pero reconozco que los necesito en mi cuerpo. Este es un fragmento de una entrevista a nuestra poeta de hoy. Es nuestra amiga, ¿no? Sí, ya es amiga nuestra, ya es amiga nuestra. Total, sí. Qué pensamiento, ¿no? Y cómo incluye a otros poetas, ¿eh? Es un maestro, ¿no? Qué bueno, ¿no? Como lo dice, jamás. Jamás. ¡Huellas! Y aparecen aquí también todas sus obras que estarán en la revista, un listado con todas sus obras para que podamos profundizar también en conocer su trabajo. Bueno, y a ver si podemos localizarla y contactarla, ¿no? Sí, pero también leer su obra, ¿no? Claro, leer su obra, hablar con ella, enviarle nuestras cosas también, ¿no? El programa. Una persona viva que diga todas esas cosas, no las podemos perder, a por ella. Claro. Que vea que hay otras mujeres, ¿no? Que siguen su camino, que hablan, que publican, que escriben. Claro. Está el grupo cero. Bueno, y queda la última ronda de poemas que podemos. Se llama De la propensión a reír. Ajá. Yo. Dice que era teatro de marionetas, ¿no? Hacía. Ah. Yo había llegado tarde al reparto de los dorados dones. Alguien que tenía prisa olvidó una carcajada que me movió su cola. Lástima me daba verla sin boca ni motivo. La recogí aquel día memorable con cuidado de madre. Me la tragué despacio como quien traga espuma. Desde entonces la risa me acompaña, me preserva del miedo a lo que se me esconde de la vida sin abrazos, de sendero de ausencias adentro de mi pecho y los cuchillos que clavan los formales. No me permite distraerme en el lamento ni autoidolatrarme. Me mantiene alerta contra los infames, los que mintiendo humanidad destilan sombra en jardines de hierro y fraude. La risa recorre para mí las flores que no alcanzo y me ayuda a entender la eterna vacuidad de aquellos que no ríen por temor a que una carcajada enorme se los trague. Bravo, bravo. Muy bien. Qué bueno. Bravo. Alejandra. A veces suelo ser una mancha con forma de ave o mariposa, un charco de minucias, un ramillete de olvidos, una canción rota por los lados. Río a carcajadas, ¿por qué no? Reír es una forma de soltar los animales presos en el alma. Entonces, el rostro me cambia de forma, pierde su manera de tristeza mal copiada por los genes sin perfecto dibujo con su media luna y sus burbujas. Lloro, ¿por qué no? Cuando se bebe vino tinto, se tienen 30 y tantos años y el mundo duele con sus cuatro esquinas artilladas
Esta agua del ojo justifica la pena de todas las ausencias instaladas entre la piel y los pasos. Ah, mira, para Norma. De la pretensión a la puntualidad. Para Norma, especial para Norma. No es que haya nacido en otra parte, mucho menos que me preocupe el tiempo en su belleza de abstracta redondez lunática. Es que los minutos me muerden los talones, hormigas enfurecidas surgiéndome a hacer, a no detenerme en función de los finales. Es muy cierto, la prisa es un agujero en la calma del insomne, una muralla en la planicie de los sueños, un abrevadero de ilusiones que a menudo fallan. No es que me avasalle el miedo a la tardanza, pero la magia se me acaba. He perdido las fórmulas, los jeroglíficos, las pócimas, la clave de los secretos que guardaba, las cosas que el sabio Frisch confió en mis huesos. Lo confieso, cada vez soy menos yo y más lo que he vivido. Por eso es que me apuro para no llegar tarde a la que realmente he sido cuando todo se acabe. De la propensión a los silencios largos. Llena de oscuridad, mi boca es una piedra en su inmovilidad oculta a los absurdos. Huyo de mi lengua como de la ira. Espanto las palabras para que no se posen en el labio del niño que duerme, ignorando catástrofes y circos. Las espinas de lo dicho inundan la enorme gravedad del participio, y ningún verbo es voluntario para rescatar el juicio o el prejuicio. Acomodada entonces en mi oficio transitorio de partícula, voy pareciéndome a la noche protectora de ensombrecidos seres que mataron el hambre con acentos y calmaron su sed en los sepulcros. El silencio es un pez en mi cabeza, felizmente alimentado con todas las palabras que no dije. Qué bueno, qué imagen, ¿no? Epíome de los nuevos amantes. Amó y se dejó amar. Tierno y sereno fue su gesto. Se hizo pequeño para caber en ti. Te hiciste inmensa para poder abrazarlo en los caminos donde todo converge y donde todo se ilumina. Contrapiedra. Alguien dice mi nombre y se revienta la boca. Alguien toca mi puerta y se deshace en humo. Alguien recuerda mi rostro y su azul se vuelve hiedra. Esta que soy es muro que llega hasta el cielo y no regresa. Olvido que se hace espuma mientras en las terminales hombres de fe perdida agonizan contra puertas que nadie abre. No pido clemencia porque nada tengo. No pido disculpas porque ya hace tiempo los vicios ejecutan su danza de abandonos. Mi mariposa del tiempo se convirtió en murciélago. Duerme colgado en el techo nocturno de una ciudad cualquiera. La vergüenza bebe en los bares su licor amargo y yo beso la llaga de los condenados para que nadie diga que no pagué mis deudas, para que nadie diga que me evadí del mundo y de sus penas.
perdonen, padres míos, por aquello que no soy, que no seré. Ni la perversa calma de la que se quedó esperando, ni la perfección ilusa de exactas medidas, ni la erudita impecable polvo de academia, ni la que en fama y lentejuela cose sus vestidos y sus horas. Ustedes ya lo sabían cuando me vieron nacer. Llegué muerta de la risa y sin suficiente tamaño para ser aeromoza, porque lo que me hice soberana de la tierra y la quimera, por lo que me hice soberana de la tierra y la quimera, he preferido ser una bala en el ojo de los torturadores, una mosca verde en la sopa de los indiferentes, un dolor de muelas en la noche de los conformistas, pan de maledicencia en los corrillos exclusivos, esperanza del pobre que nunca termina, una mancha en el expediente de las glorias estéticas, mala palabra para los poderosos y sus damas perfectas, indocumentada, sin salvoconducto hippie, trasnochada, la que repartió sus saberes entre los pobres de espíritu, comunista maldita o cristiana proscrita, dueña improbable de los discos que ya nadie suena, nombradora de los gatos en la esquina, abanderada de las fotografías viejas, ama de los colores. Lo siento, padres, a pesar de su bondad y sus esfuerzos, no soy más que la espina de la rosa y a veces también la rosa. Bravo. ¡Oh, qué poema! ¡Qué maravilla! Qué buena, ¿no? Aeromoza es azafata, que lo busca, que me llama la atención. Ajá. En Chile, ¿no? Que se dice aeromoza. Yo era una casa. Yo era una casa que casi se cerraba, antigua memoria de los besos, caricia en el exilio, mar calmo y ya de vuelta. Entonces fuiste tú abriendo mis ventanas, colocando los pasos, la mirada, música de la ternura en tu mano dulce, espantando el polvo del desgano, una que otra palabra y el abrazo, ilusión imperfecta, un minuto en la vida, oportunidad serena para ensayar el amor y sus desgarros. Ahora tengo que olvidarte, y no sé cómo, recuperar el mecanismo de la calma, la música del mar y su complicidad inmensa, el perfecto balance de todo lo logrado. En todo caso, antes que la noche llegue, aquí siempre habrá un lugar para tu rostro, un espacio vacío para que lo llenen tus brazos o el recuerdo, un silencio tendido para que tu canto vuele a lo más alto, aquí. Muy bien, bravo. Muy bien. Qué poeta. Muy bien, qué maravilla. Bravo, Consuelo. Te mandamos un beso enorme. Sí. Eso. Desde aquí, vamos a, desde el Grupo Cero. Poesía más poesía. Gracias. Y gracias. Gracias. Escritura. Y gracias, sí, qué mandamos maravilla. Mandamos flores, Dios, rosas, y esperemos que pronto libros también, si te localizamos. Ya no, te tenemos fichada. Yo pensaba fichada. Invitarla al programa. Ah, también estaría muy bien. Si pudiéramos. Claro, hay que poder contactar con ella. Sí. Parece que hace, ¿no? Que hace un programa radio. De radio que está, sí, que está activo. Aquí Cruz tiene una nota que no sé si está actualizada. La he buscado, la he buscado, he intentado acceder y no funciona el enlace. Entonces tenemos que buscar un poco en Facebook, tampoco he localizado su perfil. No, bueno, vamos a no investigar. Tiene. Por el nombre del programa, porque parece ser que tenía un programa que se llamaba Verso a Verso. Por eso que hay que hacer una búsqueda. Pero bueno, porque sale, como ha ganado muchos premios, ha participado en el Festival Internacional de la Poesía en Bogotá y eso.
Yo tiene una actividad social que debemos poder pillarla por ahí. Claro, también yo pensaba, por ejemplo, de nuestra actividad, ¿no? Con el trabajo que tenemos y todas las cosas que tenemos que hacer, nos plantean un viaje para ir a un festival y no podemos ir. Bueno, podemos ir, atendemos ¿alguna online? Podrá. Claro, no, o sea, muy bien, Olga. Existe quizás la atención no serás online. Tú, Elena, tendrás que dejar que otro vaya. Tú te no quedas trabajando ir. Y Olga no va a representar. Claro, pero ella decía, reivindicaba, ¿no? Que al poeta también se le pague su trabajo. Claro, es muy buena esa reivindicación, ¿no? Sí. ¿Cómo porque, vas a hacer claro. el trabajo del poeta? Pagándolo, bueno, como todos pero ha leído a Mayakovsky, ¿no? Claro. Muy bien. Pues genial. Seguimos para aquellos muchas que gracias, no lo Cruz, conozcan. Por acercarnos a esa poeta. Y seguimos la semana que viene. Claro, y gracias a los espectadores y a aquellos que, bueno, que es la primera vez que se encuentran con este espacio, recordarles que Poesía Más Poesía es una revista que la pueden encontrar en internet, poesiamaspoesia.com. Se pueden suscribir, es gratuita, tienen todos los números anteriores y, bueno, cada semana te llega al buzón de correo electrónico el nuevo número. Cada vez somos más los lectores de esta revista, más las personas que la comparten y la leen, y eso se nota. Se nota. Así que bueno. Muy bien, ¿no? Se nota, se hasta siente, la poesía está presente. Hasta la semana siguiente. Y estaremos gracias. Con Poesía Más Poesía. Gracias. Chao, chao. Adiós. Adiós, adiós. Chao, chao. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad.